una nueva emisión de Español TV. Hoy te presentaremos una nueva sección acerca de los hinchas más reconocidos del club. Y por supuesto, más historias de la gente de Español. Y acá están los avances. Y vos ves en la calle de Tierra, pintó una persona el escudo español. Y el club que me hizo debutar y lo voy a querer siempre. Y el núcleo de todo esto es el Deportivo Español. Como te adelantamos, te presentamos a nuestro compañero Matías Molteni, nuestro corresponsal en la tribuna. En una nueva emisión de Español TV vamos a presentar la nueva sección, la sección hinchas, con reconocidos y caracterizados hinchas que siempre tuvieron sus anécdotas dentro y fuera de la cancha. En esta ocasión, para presentar nuestro primer segmento, tendremos la presencia de Marcelino, más conocido como Nervio, un gran hincha de Español, fanático, que tiene muchísimas anécdotas para contar. Se llama Sección Hinchas. ¿Quién no lo conoce, Nervio? No, Nervio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, viejo? Buenas tardes, Matías. Queremos que nos cuente lo que fue aquel Español Tristán Suárez, cuando Español ganaba 1-0 y le dan un penal a Tristán Suárez. Recuerdo que una mano que yo no veo y que noto que en línea la cobra él, el referí no. Y ahí yo me pongo loco, bajo al alambrado, pero que hay que buscar fama con Español, bla, 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 y me agarro un dolor de pecho. Un dolor de pecho que no se me iba, respiraba. Veo el penal que tapa el arquero, rebota, la tira arriba Basambera. Veo ahí nomás gol de Español y yo estoy con el dolor. Bueno, ahí nomás ambulancia, 50 días internado. Cuando salgo, me dicen, vos no podés ir a la cancha. Y mirá cómo son las cosas. Salgo un viernes y un lunes feriado para Español Italiano. Yo el sábado decía, no voy. El domingo ya sabía que venía. Y vine. Ese día me tenían sentado, de ahí empezó a venir mi señora, para que no grite, no te mueves. No te... Ahora se acostumbraron que me muero más, viste, y ya me deja. ¿Te acordás cuál fue el primer partido que fuiste a ver de Español? Es en el año 74, en la cancha de Barraca Central. Pero se viene a la cabeza jugadores, Solaegui, todo el plantel que estaban los demás. El primer ídolo mío, que fue Augusto Ricardo Sánchez, que fue un pibe que apareció por la segunda ronda, que venía de Lanús, que la rompió, pero la rompió de verdad. Augusto Ricardo Sánchez, jugando en primera división, hizo goles a Boca, lo fracturó en Tibi Peroné, cuando tenía el pase hecho el Real Madrid. Aunque te parezca mentira, esa es la realidad. Año 1984, Español 3, Defensores de Belgrano 1, casualmente, que el ascenso a primera división, ¿cómo lo viviste aquella tarde? Español se preveía que podía salir campeón, se veía que iba a salir campeón, que no lo perdía, porque el equipo era muy sólido, era hacer un gol y te olvidaba. Apareciste una vez en la cancha platense en bicicleta. Sí, bueno, eso lo he hecho muchas veces. Por el trabajo mío yo hago un reparto en bicicleta y cuando los sábados me termina que puedo llegar, intento llegar y llego. He ido, a veces me he tenido que volver porque me dejan entrar con la bici, no hay dónde meterla, pero sí, la cancha de Platense, Comunicaciones, Drogué voy siempre. No, he ido con la bicicleta, es un clásico que aparezca, ¿viste? ¿Qué sentiste cuando Español volvió aquel partido con Armenio aquí, luego de 6 años de... De que Español no pueda jugar de local, volver a pisar esta cancha después de todo tanto sufrimiento, de tanto Comunicaciones, Chicago, Atlanta, Ferro, el Boys? Yo en vez de sentir euforia y locura y ganas de gritar, yo me sentí aplacado viendo como que se logró esto, pero tenía en mi cabeza el fantasma de gente que no estaba, de la gente que murió con la cancha cerrada. Notaba a la gente que no estaba y que tenía que estar viendo esto. Y en realidad era una mezcla de tristeza también que tenía, pero con la tranquilidad que estamos de vuelta en nuestra casa, que estábamos jugando y que se supone que no volveremos a salir de aquí. ¿Qué es España para vos? Y Español es lo que me acompaña en mi vida junto con mi familia, es lo que me movilizó toda la vida desde chico. Se lo trasladé a mi familia. Mi señora, por ejemplo, empezó, voy para que no grites y si no me voy, y ahora, mira ahora cuánto falta, los pibes míos los vas a ver alambrar en la tribuna ahí, en Wilde vas a ver el escudo por todos lados, y pibes que vienen de allá un montón, y que son de Español. Yo vengo acá y me siento feliz, cuando ascendimos, llegar del trabajo de mi señora, que llegamos tarde al club y que estaban los pibes míos esperándonos para tomar algo, son momentos... Muy mágico, muy bueno. Quizá Wilde se está teniendo un poco de rojo y amarillo en este último tiempo. Wilde se está teniendo bastante de rojo y amarillo, bastante. Hacemos una recorrida, vas a ver el escudo por todos lados. Yo tengo un reparto de una calle que se llama Lynch, que es el límite entre Quilmes y Wilde, ahí que empieza. Del lado allá es un barrio humilde, ¿viste? Y vos ves en la calle de Tierra, pintó una persona el escudo Español. Y son de Español. Les agradezco a ustedes por haberme tenido en cuenta, realmente me sorprendió. Y también te quiero decir que hay un montón de gente que está desde que yo vengo acá y que lo sienta Español a full. En eso, estate seguro
que al club se lo quiere mucho de verdad, sufre mucho por él. Mucha gente, mucha gente. Terminamos con la primera edición de la sección hinchas en Español TV. Nos reencontramos en el próximo programa con un nuevo hincha y con una nueva historia. Muchas gracias. Español TV dialogó con el juvenil Nicolás Moreno, quien debutó contra Deportivo Merlo a principios del año y quien vive en la pensión. Te contamos su historia. Soy Moreno Nicolás y juego en Deportivo Español. Tuve una prueba con el Puma Rodríguez y me eligió para estar en cuarta y ahí es donde empecé a jugar en el Club Español. El día de mi debut, al principio me sentía nervioso, muy contento, muy ansioso de formar parte de este equipo y del club, y contento, más que nada contento. Mi familia siempre quiso todo el tiempo me estaba apoyando por el sentido de que siempre quiso que sea futbolista, y las cosas me fueron bien acá y me dieron todo el tiempo el apoyo para seguir adelante. Y en este club creo que sentí mucho el apoyo en el tema de acá del club. Mi objetivo ahora en este club es entrenar y día a día. Y mi objetivo acá es ascender. Ascender y nada más. Y después, si tengo posibilidad, de ir a jugar a otro club afuera. Y yo creo que el Puma Rodríguez fue el año que estuve con él, fue una etapa muy buena porque todo el tiempo apoyándote, nunca estuvo mal en el sentido de que siempre estaba todo el tiempo atrás tuyo y te apoyaba, que decía. Vas a llegar, ponete las pilas que vas a llegar, y bueno, por eso te he agradecido al Puma. Es una sensación muy linda, más cuando debuté y cuando tuve la chance la tenía que aprovechar, y ahora me doy cuenta que después de ver los partidos de afuera es muy difícil no sentir la camiseta como la sentí de afuera. Adentro es distinto, son dos cosas distintas. No, que sigan apoyando como lo siguen haciendo, estar tranquilo que esto va a salir adelante. Bueno, para mí Español fue el club que me hizo debutar y lo voy a querer siempre. Es un club que lo voy a querer siempre. Seguimos en Español TV. Hoy en Héroe Gallegos te presentamos la historia de la reserva de 1984, parte fundamental del último ascenso a primera. Vamos a verlo. Bueno, yo soy el Ruso Arana y mi posición es delantero. Un día viene mi hermano, me dice, ¿me acompañás a probar al Deportivo Español? Dale, acompañame, haceme la gamba. Bueno, lo acompañé. Terminó la práctica y me dice, mañana traigan dos fotos y vengan con su papá que los vamos a fichar. Fichamos y en dos años estábamos jugando en primera. Y así fue como conocí al Deportivo Español. Yo soy Walter Gesto y mi posición también es delantero. Estaba jugando en las inferiores de Ferro, ahí lo conocí a Iturrieta, que era técnico de acá en ese momento de la primera. Bueno, vine, me probé y quedé y empecé a jugar en la reserva. Estuve en el plantel de primera y después, bueno, el Deportivo me vendió afuera con Alfonso García. Mi nombre es Oscar Rocco, también delantero. Yo conocí al técnico que estaba en inferiores, Martín Correa. Nos dijo que si podíamos conseguir el pase, podíamos venir a Español a jugar a la B. Vinimos, empezamos casi muchos jugadores a jugar en reserva. Yo firmé contrato y después me dieron a préstamo
a Deportivo Merlo y bueno, y tuve la satisfacción de jugar con la selección de inmigrantes, donde casi todos los que estamos acá viajamos. Mi nombre es Alfonso García y era marcador central. Yo venía libre de las inferiores de Racing, salió la oportunidad de venir a probar al Deportivo Español, hasta que llegó Martín Correa, que fue el que prácticamente a todos nos impulsó a jugar en reserva. Tuvimos la oportunidad de que el club nos vendiera al Real Club Deportivo Español y el club me ha, prácticamente en lo futbolístico me ha dado todo, hasta me dio la posibilidad de conocer a mi mujer era de acá del club. Yo soy el Tarta Oliva, ex mediocampista. Yo vine en el 79, me trajo un compañero de colegio que me dijo venía a jugar a Español a ver qué onda. Fuimos a España gracias al Mundial de los Inmigrantes y seguimos recordando a Español siempre, un club muy querido. Yo soy Fernando García y era defensor. Estaba jugando en las inferiores de River y un amigo con el que estudiábamos juntos me propuso venir a probarme a Español. Debuté acá en Primera, después estuve jugando en Nacional B, en algunos equipos y siempre tengo los mejores recuerdos del club. Aparte salimos campeones, ganamos casi todos los partidos. Fue el año que ascendió a Primera el Deportivo. Para mí, personalmente, fue uno de mis mejores momentos en todo aspecto en la vida. La pasamos muy bien. El torneo de reserva era un torneo en el cual los clubes lo utilizaban para proyectar jugadores. Español tenía la característica que tenía un técnico que ponía a los jugadores desde muy chicos en reserva. La gente venía, la verdad que venía un par de horas antes, muchos venían a comer al club y después se quedaban a ver la reserva y después se quedaban obviamente a ver la primera. Y bueno, y era una manera de ir conociendo todo lo que venía surgiendo en el club. Una etapa de inferiores excelente, ¿no? Que creo que en alguna medida fue el puntapié, la proyección de lo que después Español le pasó durante tantos años en la A, ¿no? Y Español, la colectividad española siempre fue fuerte acá en Argentina, entonces siempre fue un club respetado. A mí me tocó vivir, por ejemplo, la etapa de estar en Primera, porque muchos de ellos que son más grandes se tuvieron que ir. Yo me quedé porque era soy 2 años más chico que ellos. Entonces viví las dos etapas, la etapa de la B y la etapa de la A. Y fue increíble, increíble cómo, o sea, jugar en Primera contra River, contra Boca, contra Independiente. Fue, la verdad, una etapa hermosa. Pero ese equipo y ese año se logró que haya más unión dentro de la colectividad. Y realmente el club crecía y socialmente, y se habían hecho muchas obras. Estar acá después de 30 años, la verdad que es un sentimiento bastante especial, ¿no? Y volver a pisar la cancha, la verdad que se siente una emoción muy grande en el club. Me une un lazo de un sentimiento de cariño, de mucho cariño al Club Deportivo Español. Lo quiero mucho. Un córner de Tigre y salgo yo jugando por acá. Empecé a aludir 1, 2, 3, llegué hasta el área. Víctor Hugo diría barrilete cósmico. Y el señor empezó, tocala, sale el arquero, el Ludo, tengo que hacer el gol yo. Y el señor me puteó. El juez, bien, paró la jugada, cobró full, lo echó a él por haberme puteado y el técnico me sacó. No me olvido más de esa jugada porque fue algo realmente muy cómico. Lo peor de todo esto que al otro partido no pudiste debutar en Primera porque ibas a jugar, que después lo pusieron, no sé si al Puma. El grupo que se armó en Español fue el grupo que más hizo hincapié en mi persona. O sea, creo que son los que más, con los que más tengo contacto. Bueno, un mensaje obviamente que es que el club pueda resurgir y llegar a ser lo que fue en esa época. Con todos y con cada uno de ellos uno tiene algo especial que recuerda, que le ha quedado. Y el núcleo de todo esto es el Deportivo Español. Qué lindo conocer una historia más del club. Sí, Fede, y esperemos que muchas glorias más se acerquen a contarnos su historia. Y acá concluye esta nueva emisión. Te agradecemos por acompañarnos. Y recordá que nos puedes seguir en todas las redes sociales para más información de Español. Y te esperamos el próximo miércoles con más Español TV.